el hombre del hierro. Hoy vamos a conocer cómo se combate a los más de 100 millones de termitas que están devorando 386 casas en el municipio sevillano de Marinaleda. Su exterminio requiere 6.000 estaciones de cebos, al menos 3 meses de trabajo y un presupuesto de 200.000 euros. Mira, aquí por ejemplo. En la localidad sevillana de Marinaleda hay casas construidas hace tan solo 6 años, pero las termitas las están devorando. Hay más de 100 millones de estos insectos que afecta cerca de 3.000 personas. Lo peor, acabar con ellas, no es fácil. Ya lo vaticinó Hitchcock, una plaga, aunque se equivocó de protagonista. No son pájaros, sino termitas. Un gigante de tan solo 3 milímetros, pero muy destructivo. No solo comen madera, si te descuidas pueden dejarte sin casa. Ellas avanzan naturalmente, mientras no tengan ningún impedimento, una barrera física importante que les impide avanzar, ellas siguen avanzando y alimentándose y obviamente destruyendo la madera y afectando a nuestras viviendas. Pero ¿cuál es su modus operandi? Nunca trabajan solas, por eso solo hay que esperar que una de ellas cometa un error, se deje ver. Eso querrá decir que hay más escondidas, devorando en silencio nuestro hogar. Han atacado las vigas del techo, la han debilitado de tal manera que se ha venido abajo el techo de la vivienda. Y también el precio de la casa. Esto ya no lo solucionan ni los insecticidas ni la burbuja inmobiliaria.